Hey, ¿qué onda, banda? Bienvenidos a un nuevo video más de Cazadores del Duelo. Aquí con ustedes, Penril Sullivan. Y en esta nueva sección vamos a estar testeando Dex Phone, Dex Random. Vamos a echar duelos con la bandita. Vamos a estar duelando con la gente. Y pues vamos a estar calando diferentes decks. Para esto es la sección. Y pues decidimos jugar con Magical Musketeer, ya que es un deck sumamente random, un deck Stomp, que pues está por el olvido por la banda. Y vamos a ver cómo se comporta. Así que pues vamos a iniciar lo que es el decklist. Jugamos dos Starfire. Ella lo que hace es que cuando se activa una magia, una trampa en la columna donde está ella, pues convoca de manera especial desde el deck un mosquetero. Todos los mosqueteros comparten el mismo efecto de que pueden activar magias y trampas de ellos mismos desde la mano. Y entonces, pues eso los hace únicos. Tenemos una calamidad. Ella es un renace el monstruo. Es nivel 4 para poder hacer combo utopía. Y jugamos lo que son 3 vectores para pues, estar reciclando cartas del cementerio. Jugamos lo que son 3 Kid Brave, él lo que hace pues, descartas una carta y robas 2, es para acelerar. Y pues el motor del deck, que es el Caspar, él te va a añadir cualquier carta que necesites. Jugamos lo que son 2 Ash y 2 Veiler, nada más jugamos esas hand traps. De magias jugamos triple Cross Domination, esta lo que hace es que seleccionas un monstruo en el campo y lo hace de cero y niega sus efectos hasta el final del turno. Una Upstart porque necesitamos robar y necesitamos activar los efectos de ellos. Un renace, anteriormente pues no se jugaba, ahora que la Banlist lo liberó, está chido este extender porque muchas veces se necesita estar convocando y hacer los efectos de ellos en el campo. Una World Calis, una World Legacy Succession, perdón, una Pot of Desires para robar, 2 Calvary to the Grave para evadir hand traps y 3 Dark Ruler No More. Esta magia está muy puerca, la decidí meter en de último momento, pero pues está chida, jaló. 3 super polimerizaciones, un doble nada para el combo utopía. De las trampas jugamos lo que son 3 Desperado para destruir. Jugamos una Dancing Needle. Esta carta actualmente en el formato está muy chida. Aún está bien porque se puede buscar. ¿Y por qué? Porque seleccionas 3 cartas en cualquiera de los cementerios y lo remueves. O sea que para Orcus, Salamangreat o para cualquier cosa, pues está chida esta carta para este formato. Una de las nuevas trampas que es Crooked Crown. Te permite convocar de manera especial desde la mano. También está chida y es una vez por turno. Entonces pues uno y es buscable. Y 3 de las counter que son las Last Stand para negar magia o trampa. Del extra deck jugamos 3 Max. Este güey llegó acá en TCG en Battles of Legends de Hero Revenge. Está chido, es el que le da toda la aceleración del deck. Un Ingrisu, un Fénix, un caballito, un Borrelod, un caballito de los Phantom Knight, un tiburón para pegar directo, combo utopía. Jugamos dragoncito para tener la convocación de la super polimerización. Un War Dragon Chalice. Este güey está chido. Por ejemplo, cuando el Dragon Link abre y pues robas la super poli, pues sin pedos te llevas todo el campo. Y el Star Venom. Decided. Jugamos una Fiendish Deal. Triple Evelyn Match. Triple Red Reboot. Una de estas madres que hace honesto. Una Steady Hands. Doble Pancreteratops. Doble Lancea, la tercera Ash y doble Ogra. Pues bien amigos, vamos a iniciar con lo que son los duelos. Espero que les guste el video. Así que vamos a darle.